Más gas. Siempre seguro y a tiempo. ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo ya miércoles, mitad de semana. Soy Efraín Meneses y ya estamos, por supuesto, en este espacio noticioso que es suyo, Chiapas al cierre, con todo lo más relevante del día en Chiapas, México y el mundo. Muchos temas para platicarle a usted el día de hoy. Obviamente, uno de los temas torácicos es lo que ocurre allá en Venustiano Carranza, esta tensión que se está viviendo después de enfrentamientos, y es que sin duda esta zona siempre ha sido conflictiva. Recordemos que por años las organizaciones han hecho de las suyas en este rincón importante de Chiapas. Además, estaremos hablando de temas de salud. Si usted tiene 50 a 59 años de edad, hay que aprovechar la vacunación. Es voluntaria y es gratuita, pero vale muchísimo la pena, así es que le estaremos dando también información al respecto. Temas nacionales, internacionales, tendencias, y por cierto, como que quiera refrescar en la capital chiapaneca con una ligera lluvia, pero muy pendientes de la situación climatológica en las próximas horas. ¿Qué le parece entonces si arrancamos Chiapas al cierre? En el diario de Chiapas queremos conocer tu opinión. La pregunta es, esta semana inician campañas electorales. ¿Conoces a los candidatos a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez? ¿Sí? ¿No? ¿O no te interesa? Vota a través de nuestra cuenta de Twitter. Participa, comenta y comparte. Las elecciones 2021 están a la vuelta de la esquina. Por eso, en el diario de Chiapas estamos preparados para llevarte toda la información. Te llevaremos de la mano durante este recorrido mediante análisis, entrevistas y diversas opiniones. Te invitamos a que nos acompañes y juntos analicemos las diferentes propuestas. Ruta Política, aquí en la plataforma digital del diario de Chiapas TV. Síguenos y conoce más de este proceso electoral. Porque juntos lo hacemos mejor. Gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Siguen las campañas electorales, le diremos cómo fue el segundo día en Chiapas. Tensión en Carranza tras enfrentamientos. En panorama nacional, giran orden de aprehensión en contra de Andrés Roemer por violación. En panorama internacional, la OMS creará Centro Mundial de Prevención de Pandemias. En tendencias y noticias en redes sociales, Chelsea y Champions League son los temas esta tarde. Esto y más en Chiapas al cierre este miércoles. ¿Qué tal nuevamente? Muy buena tarde, qué gusto saludarlo ya a mitad de semana, el ombligo de la semana, como decimos coloquialmente. Gracias a usted por estar ya en sintonía y frecuencia con nosotros a través de las redes sociales. Vemos que ya se andan conectando a través de Facebook. Saludos a los más de 40 espectadores que ya están, por supuesto, ahorita completamente en vivo, y ustedes nos pueden compartir en sus redes sociales. Saludos especiales también a los que nos siguen a través del canal de YouTube. Además, en Twitter hay mucha gente que se ha ido al Twitter, pues ya tenemos esta transmisión también en vivo sin ningún problema a través de esta plataforma digital. Y un abrazo especial a los que nos están escuchando y nos van sintonizando en la 97.7 de frecuencia modulada, la radio del diario de Chiapas, acá en la capital chiapaneca, 97.7 de FM, la mejor música, las mejores noticias y por supuesto los mejores programas, que estaremos ya de lanzamiento la próxima semana para que usted se quede con toda la barra programática que hace con mucho cariño, con mucho profesionalismo, por supuesto todo el equipo del diario de Chiapas, el equipo multimedia y grandes personalidades que se suman a este proyecto que encabezan los hermanos Gerardo Toledo Coutinho y Rogelio Toledo Coutinho. ¿Qué le parece entonces si arrancamos con información y vamos a temas importantes que siguen siendo boga precisamente en diferentes latitudes a nivel nacional y también a nivel estatal, con este tema de la violencia allá en Venustiano Carranza? Y es que un muerto, un herido y dos personas secuestradas fue el saldo de este conflicto agrario en este municipio de Venustiano Carranza entre dos organizaciones que siempre han sido antagónicas. Estamos
hablando de la Casa del Pueblo y San Bartolomé de los Llanos. Y es que la tarde de ayer martes, el vocero de los comuneros de San Bartolomé informó del asesinato de Adolfo López Vázquez y un herido que responde al nombre de José Manuel Solano Martínez. Recordó que fue el pasado 25 de abril de este año cuando Corazón Vive Ruiz y Elías Vázquez Gómez fueron privados de su libertad, presuntamente por integrantes de la Casa del Pueblo, sin que hasta el momento sepan más de su paradero. Por los hechos, consta ya una denuncia en la Fiscalía General del Estado de Chiapas y así se dio a conocer en conferencia de prensa. Y de acuerdo a declaraciones de la Alianza de Comuneros Indígenas Tzotziles San Bartolomé de los Llanos, la disidencia es por 50 mil hectáreas y prevalece, ya decíamos, desde hace más de 45 años. Escuchamos lo que dijo al respecto de esta situación el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Los acontecimientos que son muy lamentables, que ayer se dieron en Venustiano Carranza, entre dos organizaciones hermanas, tanto de la Casa del Pueblo como de la Alianza San Bartolomé, no resuelve, al contrario, hace más profunda la molestia. El llamado constante es a que podamos establecer una relación de respeto. Por eso seguimos insistiendo. Y ahí vamos a estar todas las autoridades para mantener la tranquilidad en Venustiano Carranza, como en todos los municipios de Chiapas. Es tiempo de la reconciliación. Y en ese contexto, precisamente, calles vacías y paramédicos retenidos es como se vive en el municipio de Venustiano Carranza y por las diferencias existentes, como decíamos, entre estos dos grupos antagónicos de campesinos, la Alianza San Bartolomé de los Llanos y de la organización campesina Emiliano Zapata Oces o Casa del Pueblo. Habitantes han denunciado hasta el momento la escasez de alimentos, gasolina, bancos y tiendas aledañas, tras el temor de que exista otro enfrentamiento. Incluso se hablaba ya también de que proveedores de Venustiano Carranza despojaron a dos paramédicas de la empresa Healthcare de la ambulancia, en donde trasladaban a una paciente la tarde de ayer durante los enfrentamientos. Tras varias horas sin conocer sobre su paradero, esta mañana la empresa pudo ubicarlas, aunque todavía no han sido retiradas del lugar. Y en ese contexto, platicarle a usted que apenas hoy por la tarde se emitió un comunicado en la zona de Los Altos, donde después de este enfrentamiento entre estas organizaciones, bueno, los integrantes de la Casa del Pueblo están buscando refugiarse con la OCES-RC. A través de un comunicado de la organización campesina Emiliano Zapata, se dio a conocer que llevaron a cabo un encuentro con integrantes de la Casa del Pueblo con la finalidad de buscar justicia y la instalación de una mesa de negociación con el gobierno en los tres órdenes. Indicaron que la mañana de este miércoles recibieron incluso la visita de una comisión integrada por los 8 barrios que compone la comunidad indígena Casa del Pueblo para solicitar apoyo solidario por los acontecimientos que están padeciendo. Agregaron que también buscan unirse y exigirle al gobierno el cese a los asesinatos que hasta hoy aseguran han venido sufriendo. Finalmente, la OCES-RC pidió a los defensores de derechos humanos estar pendientes de toda esta situación, enfrentamientos recientes y sobre todo porque está latente el posible o la posible generación de más conflictos. Y ahora nos vamos a la región del Mezcalapa porque resulta que allá hay un bloqueo total, específicamente en el municipio de Coapilla, y bueno, pues pobladores salieron a las calles para llevar a cabo, le decíamos, este bloqueo total en los principales accesos a la ciudad. Y luego de que la alcaldesa Charito Pérez Pérez no se presentara a una reunión pactada el pasado martes. Entre las múltiples inconformidades se encuentra la obra incumplida de agua potable por un monto superior, escuche usted, a 11 millones de pesos. Además, a fin de ejercer presión, los manifestantes tienen retenido al delegado de gobierno Armando Cruz Montesino de esa región con el objetivo de sostener una mesa de negociación con los pobladores. Los manifestantes dijeron que no se moverán de la zona hasta que la presidenta les dé una respuesta clara de las múltiples obras inconclusas, además de exigir a las autoridades que apliquen una auditoría a la actual administración. Escuchemos lo que dijeron los pobladores. Ella nos dijo que tenía 11 millones de pesos para el municipio, y no solamente es eso, sino que es el dinero de cada barrio, barrio San Esteban, barrio San Antonio, barrio Guadalupe, el centro y el barrio San Isidro. En ningún momento no se suelta el delegado mientras que la presidenta no se presente en nuestro municipio. Y aquí vamos a estar hasta que venga una comisión, pero con la presidenta. No queremos una comisión sin ella. Que ella no se presente, no hay desbloqueo.
Vamos a otro orden de ideas porque, bueno, con la presencia de representantes de instituciones civiles, militares, federales, locales, seguridad pública y procuración de justicia, se instaló una mesa de estrategia de seguridad y protección en contexto electoral con la finalidad de contribuir a garantizar la seguridad, la paz y el orden en el desarrollo del proceso electoral concurrente 2020-2021, en el que se elegirán, como ya sabemos, 13 diputaciones federales, 123 ayuntamientos y 40 diputaciones locales. En esta mesa participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado. Y vamos a otros temas. Recordemos que ya estamos precisamente en este contexto de las elecciones y, bueno, los empresarios también hacen un llamado importante. Por eso escuchamos ahora el reporte de nuestro compañero Francisco Javier Mendoza, quien nos tiene información importante, sobre todo emitida desde la Coparmex, que es uno de los principales gremios que reúne a destacados empresarios de la entidad. ¿Cómo estás, mi estimado Francisco? Qué gusto saludarte. Adelante con tu reporte, por favor. Efraín, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues bien, como comentas, es verdad, la Coparmex ha señalado este compromiso que deben tener los tanto los partidos políticos como los candidatos en presentar precisamente estos datos patrimoniales con la 3 de 3. Bueno, te comento rápidamente que en conferencia de prensa el presidente del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de República Mexicana, de la delegación Chiapas, Manuel Felipe Pardo Pastrana, señaló que esta iniciativa de 3 de 3 consiste en un esfuerzo por abrir la información sobre la situación patrimonial y de intereses que tienen se tienen para presentar a la candidatura de elección popular. De este modo, las personas candidatas demuestran su compromiso con la integridad pública, transparencia, apertura, rendición de cuentas y control efectivo de la corrupción. Al mismo tiempo, permite que los ciudadanos puedan contar con la información relevante para su escrutinio y ejercer un voto razonado y mejor informado para el próximo 6 de junio, Efren. Bueno, te comento que pues a lo largo de esta iniciativa coadyuva un ejercicio eficiente, dijo, de rendición de cuentas al facilitar el monitoreo de situaciones que pudieran llegar a construir un hecho de corrupción. Explicó, en la Coparmex queremos que el manifiesto de México, además de expresar las preocupaciones ciudadanas y las directrices por donde creemos se puede avanzar en el desarrollo de nuestro país, sea el documento este que vincule a los candidatos con los votantes. Finalmente invitó a los candidatos y a los partidos políticos a leer este manifiesto y firmar el compromiso de atender las propuestas que lo integran frente a las acciones más importantes, a elecciones, perdón, más importantes de la historia de nuestro país, a las que llegaremos tras 30 años de lucha. Bueno, pues esta es la información, Efren. Vuelvo contigo. Gracias, mi estimado Javier, por este reporte. Muy buena tarde y al pendiente, por supuesto. Sin duda, un pronunciamiento importante con 3 de 3 por parte de los empresarios a los candidatos. Bien, y vamos con más información en ese contexto. Bueno, también decirle que se esperan elecciones ecuánimes y en ese contexto pusieron por ahí, dijeron por ahí, si tienen congruencia y para que haya equidad, Carlos Morales Vázquez y Francisco Rojas Toledo deben renunciar a los cargos para los que solicitaron licencia en el ayuntamiento como presidente y regidor, respectivamente, opinó Adriana Guillén Hernández, ex regidora del gobierno municipal, que formalizó este lunes su separación definitiva al cargo. Carlos Morales y Francisco Rojas hoy son contendientes electorales. El primero quiere reelegirse y el segundo busca gobernar nuevamente la capital luego de dos importantes derrotas. Convocó, por lo tanto, a Paco Rojas y a Carlos Morales a que, por respeto a los tuxtlecos, por congruencia y por equidad, renuncien a sus cargos. Así escribió Guillén Hernández en sus cuentas de redes sociales, desde donde retó a que ambos personajes demuestren que sí buscan una elección limpia y, en lo particular, creo que es una decisión que debería ser efectivamente ecuánime y consensada. Si ya estás buscando una aspiración, bueno, pues hay que renunciar, aunque estás con licencia, pero también apostarle el todo por el todo, ¿no cree usted? Pero bueno, ya en ese contexto, pues platicarle que ya arrancaron formalmente las campañas, como desde ayer lo hemos dicho, ya desde este 4 de mayo. Y bueno, al iniciar su campaña por la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Willy Ochoa, candidato por la Alianza Va por Tuxtla, aseguró que por las condiciones actuales de la capital no se puede votar por la continuidad del abandono y la pérdida de empleos. Escuchemos lo que compartió el candidato a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez por esta coalición. No podemos aceptar que la falta de ganas y la falta de compromiso
con nuestra ciudad, se escondan atrás de las siglas de un partido político. Lo digo claro y lo digo fuerte, Carlos Morales le falló a nuestra ciudad. Y en ese contexto, Eduardo Balcázar, que es también candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, pero por el partido Fuerza por México, arrancó su campaña remarcando que con su candidatura no es de relleno ni improvisada, sino que cuenta con un proyecto de solución para las problemáticas de la ciudad. Durante su evento, el político más joven de esta contienda en busca de la alcaldía capitalina dijo que su plan de trabajo se basa en 7 áreas de interés: inseguridad, economía, derechos de las mujeres, juventudes, la comunidad de la diversidad sexual, deportistas y derechos de los animales. Escuchemos. En 7 grandes rubros. La inseguridad, que tanto nos duele porque atenta contra la vida, la integridad y el sustento por el que todos trabajamos. La economía, que preocupa mucho porque está peor que nunca. Los derechos de las mujeres, quienes representan más de la mitad de la población y a pesar de todas sus luchas, sus derechos siguen vulnerados. Los jóvenes, que a pesar de estar en todos los discursos políticos, seguimos sin ser tomados en cuenta. La comunidad de la diversidad sexual, que ha sido discriminada, castigada e injustamente insultada. Bueno, y al dar inicio en el primer minuto de este martes a su campaña político-electoral en busca de la diputación local por el Distrito 2 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez Poniente, el candidato de la coalición Va por Chiapas, Roberto Serrano, destacó que ha llegado el momento de que las y los chiapanecos superemos las diferencias y nos unamos para que Chiapas crezca. Escuchemos. Hoy nos engañaron, es tiempo de rectificar. Hoy nos dijeron que las cosas serían diferentes y las cosas no han cambiado. Vamos a regresar programas sociales que le ayudan a los más pobres. Vamos a trabajar por aquellos que más lo necesitan. Bueno, y finalmente el sonido de la batucada arrancó la campaña de Carlos Penagos Vargas como candidato de los partidos PAN, PRI y PRD a la diputación local del Distrito 1 de Tuxtla Gutiérrez y destacó su objetivo de incidir desde el Congreso en detonar la reactivación económica y los empleos que tanto demandan los tuxtlecos, fomento de la creación de nuevas empresas, apoyo a los emprendedores, lo que significaría la creación de muchas más fuentes de empleo. Escuchemos. La propuesta que tengo es trabajo para todos. Vamos a reformar diferentes leyes para que podamos buscar la forma de que la generación de empleos sea más fácil. ¿Cómo? Apoyando a emprendedores. Que a los emprendedores puedan tener facilidades en el tema de préstamos monetarios para que puedan hacer nuevas empresas y se hagan más empleos. También vamos a buscar legislar sobre el tema del servicio social, para que el servicio social lo puedan hacer en diferentes empresas privadas, pero también buscar la manera de que no sea un año, sino que sea menos. Bien, ahí son las opiniones y propuestas de varios de los candidatos, sobre todo aquí en la capital chiapaneca, las diputaciones locales y por supuesto la enmarcación de la ciudad o el municipio para estar muy pendientes de todas estas propuestas. Queremos aprovechar para agradecer y saludar a todos los amigos que están conectados en las plataformas digitales. En Facebook tenemos a bastantes conectados el día de hoy. Gracias por compartirnos. Saludo especial a María Lourdes Torres Ríos. Un abrazo, gracias por estar viendo Chiapas al cierre. También a Lina Lisbeth Tercero Farfán desde Tapachula, Chiapas. Saludos, Lina, hasta Tapachula. También Natalie Cepeda nos escribe y nos dice: necesito con urgencia localizar a la persona de nombre Jesús Ernesto Joachim Pérez. Si usted lo conoce, dígale que Natalie Cepeda la está buscando. Debe ser algún tema importante para que se pueda comunicar con ella. Y por supuesto a todos los demás que están conectados esta tarde, gracias por estar en Chiapas al cierre. Vamos a promocionales y regresamos con más información completamente en vivo. Pésima gestión de Morena nos afecta a todos. Que dé un paso adelante quien conoció a alguien que murió por COVID-19. Que dé un paso atrás quien conozca a alguien que no le alcance el dinero para nada.
Que dé un paso adelante quien conozca a alguien que vive con miedo por la inseguridad. Morena es una desgracia para México. Todos enfrentamos los mismos problemas. Demos un paso adelante por México. Vota PRI. En el Diario de Chiapas queremos conocer tu opinión. La pregunta es, esta semana inician campañas electorales. ¿Conoces a los candidatos a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez? ¿Sí? ¿No? ¿O no te interesa? Vota a través de nuestra cuenta de Twitter. Participa, comenta y comparte. Más gas, siempre seguro y a tiempo. ¿Eres emprendedor, microempresario o empresario en Chiapas? En apoyo a la economía local, la Radio del Diario te invita a promocionar de manera gratuita tu producto, marca o servicio. Llámanos al aire de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde al 961-612-1136, extensión 2032 y cuéntanos acerca de tu negocio. La Radio del Diario apoya a la economía local. Gracias por seguir con nosotros y vamos con más información porque al día de hoy Willy Ochoa Gallegos, candidato de la Alianza Va por Tuxtla, en conjunto con líderes empresariales, asumieron el compromiso de aportar, escuche usted, una inversión de 1,000 millones de pesos que genere más de 10,000 empleos nuevos en Tuxtla Gutiérrez. Esta decisión conjunta del sector empresarial tiene como objetivo reactivar la economía de la capital chiapaneca y que compita a la par de otras ciudades en el país, además de apoyar a empresarios que han tenido afectaciones tras esta emergencia sanitaria. Se estima que la contingencia por COVID-19 afectó en su mayoría a pequeños comerciantes sin que existiera por parte del gobierno municipal un apoyo a un plan emergente para evitar el cierre definitivo de los negocios. En el acuerdo se destaca además la participación de Alejandro López Espinosa del grupo CEPADEM, César Eduardo Talavera Sabre de MCXA, Juan Carlos Mesa Peña de Green Group Latin America y Luis Manuel Morán Cárdenas de Medical Life y también Andrés Díaz Bedoya del grupo Alibaba México. Esta inversión no tiene precedentes en la ciudad y es una muestra del compromiso del sector empresarial por recuperar el desarrollo de la sociedad. Y vamos a otros temas. Fíjese usted lo que está ocurriendo en la capital chiapaneca y es que se habla de que el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez pretende despojar convivencia infantil. El ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza la alcaldesa suplente Carla Burguete Torrestiana, está haciendo todo lo posible por hundir a las y los concesionarios del Centro de Convivencia Infantil, usando las viejas y mismas prácticas que su antecesor, la funcionaria municipal, dio órdenes para que este martes 4 de mayo del 2021 se montara un operativo policíaco con el fin de restringir el paso a convivencia infantil. Esto tras el anuncio que hicieron locatarios y concesionarios para hacer la reapertura de este espacio de recreación social. Rita Elena Fausto Calderón, secretaria general de la Unión de Concesionarios de Convivencia Infantil de Tuxtla Gutiérrez, dio a conocer que el sitio ha permanecido cerrado por más de un año y a pesar de contar con una constancia avalada por la Secretaría de Salud, en donde se expone que en el lugar se han adecuado los protocolos para garantizar la salud de las y los visitantes, pero el ayuntamiento capitalino sigue negando su apertura. Escuchemos. Todavía no hay la disposición del ayuntamiento en el tema, aunque nosotros hemos cumplido con los requisitos que señala la Secretaría de Salud y los lineamientos de la nueva normalidad, ¿no? Que son un protocolo de cómo para encontrar ese equilibrio entre la salud y la economía, ¿no? Y con la finalidad de ir reactivando el sector económico, ¿no?
Ante esta situación, manifestó que las y los concesionarios temen a que la autoridad municipal busque despojarlos de sus espacios en donde han laborado por más de 30 años, toda vez que desde el inicio de la presente administración municipal se les han puesto obstáculos, incluso no les han permitido pagar sus impuestos como regularmente lo venían haciendo. Ante esta situación, este medio de información solicitó al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez una postura sobre estos hechos, pero excusándose del actual proceso electoral ordinario, fue negada dicha declaración. Para Diario de Chiapas TV, Ainer González. Bueno, y en temas de contexto del COVID-19, la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, anunció que 15 días después de que concluya la vacunación contra COVID-19 a docentes, personal administrativo y de apoyo al sector educativo, podrían ya reiniciarse las clases presenciales siempre y cuando las condiciones sanitarias de cada estado así lo permitan. La titular de la SEP informó que en los próximos días sostendrá una reunión de trabajo con los gobernadores y los titulares de educación a fin de presentar los lineamientos generales y los protocolos que ya se tienen para todo este regreso a clases. Reiteró que el regreso a clases presenciales en el país será de manera, escuche usted, voluntaria, gradual y segura para alumnas y alumnos, docentes, personal administrativo y también de apoyo. Se comentó que hasta el momento ya se ha vacunado más de 1 millón de docentes en 11 estados del país, de los cuales 128,309 corresponden, por ejemplo, al estado de Nuevo León, donde las jornadas de vacunación se han realizado también sin contratiempos. Recordemos que Chiapas también está avanzando en ese contexto y se había ampliado el periodo de vacunación para todos los trabajadores del sector educativo, tanto del nivel público como del nivel privado. Y en ese orden de ideas, platicarle a usted que todavía sigue el exhorto por parte de la Secretaría de Salud, precisamente para que la población que tiene entre 50 y 59 años de edad pueda continuar acudiendo a los puntos de vacunación contra COVID-19 que están activos en los municipios de Cintalapa, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. En Cintalapa, por ejemplo, se habilitarán 5 puntos más. En Comitán se abrirá un nuevo periodo de vacunación los días 6 y 7 de mayo para atender a aquellas personas mayores de 60 años de edad a quienes les falta completar el esquema con la segunda dosis de la vacuna marca Sinovac. Y se recomienda a toda la población, que se va a vacunar, acudir al módulo llevando impreso el expediente de vacunación que puede descargar al momento de registrarse en la página web. https://mivacuna.salud.gov.mx. Y vamos a la encuesta de esta semana. Le queremos reiterar a usted su participación. Para nosotros es muy importante y la pregunta vale mucho la pena. Como usted bien sabe, esta semana ya iniciaron las campañas electorales, pero ¿conoce a todos los candidatos a la presidencia municipal acá en Tuxtla Gutiérrez? Las respuestas son sí o no le interesa, y esperamos, por supuesto, su opinión y participación. En tendencias en redes sociales, platicarle que el día de hoy los dos temas fueron pues ligeros, livianos, triviales, descartaron los temas de política y tienen que ver con el deporte, el fútbol. Chelsea y Champions League fueron los dos temas importantes hasta hace una hora. Y en ámbito nacional, vea usted, resulta que un personaje público importante de algunos medios de comunicación ya tiene orden de aprehensión por violación, y es que la Fiscalía General de Justicia giró una orden de aprehensión en contra del diplomático, catedrático y también escritor mexicano Andrés Roemer, luego de una exhaustiva investigación derivada de una denuncia por parte de una mujer que arrojó suficientes evidencias por violación y en dos ocasiones. A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía dijo que el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión por el delito de violación en contra de Andrés Roemer, que es destacada figura de la intelectualidad mexicana contemporánea. Además, la Fiscalía también atiende a víctimas de violación por parte de Andrés Roemer con un enfoque de perspectiva de género. La dependencia capitalina agregó que, pese a la investigación, se le presumen inocente y, bueno, finalmente los resultados de esta investigación son los que se encargarían de mostrarlo culpable. Situación complicada la de este personaje público que seguramente usted ha visto en los medios de comunicación. Y en información internacional, pues resulta que el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, bueno, pues, y la canciller alemana Angela Merkel, anunciaron hoy miércoles la creación de un Centro Mundial de Previsión y Detección de Epidemias que estará en Berlín.
En el caso del COVID-19, los primeros casos, recordemos, se notificaron el 31 de diciembre del 2019 en la ciudad china de Wuhan, cuando el brote ya había ganado suficiente terreno. Los expertos internacionales encargados por la OMS de investigar el origen del virus coinciden en que el brote pudo haber comenzado entre finales de septiembre y principios de diciembre. Este centro, que será financiado por Alemania con 30 millones de euros al año, formará parte de la OMS y se estima que se necesitarán, obviamente, pues más fondos. La plataforma con sede en Berlín y que probablemente se inaugurará ya en septiembre de este año, trabajará con socios de todo el mundo para predecir, prevenir, detectar, prepararse y responder a los riesgos de pandemia y epidemia en todo el mundo. Eso aseguró la OMS. Y es que obviamente preocupa, se habla ya por ahí de estas guerras bacteriológicas, cómo nos ha pegado el COVID-19 a todo el mundo. Y obviamente se pretende estar preparados para otra contingencia de salud que pudiera darse o para otra pandemia, pues. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión el día de hoy. Gracias a usted por su preferencia, por su compañía, por estarnos viendo y por supuesto de manera especial a todos los amigos que nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas digitales. Gracias por estar al pendiente de Chiapas al Cierre y por supuesto ustedes hacen este espacio totalmente suyo. Por lo pronto lo invitamos a descansar. Y lo esperamos mañana a las 7 de la noche en el avance informativo y 7:30 en este espacio noticioso. Y mientras tanto, pues disfrute del resto de la noche de este miércoles, como usted ya sabe y como tiene que hacer, de la mejor manera. With the Toledo Foundation. The lack of education is more acute in rural areas, where the population spread, the economy necessity, and the lack of infrastructure become barriers for many to attend school. My goal is to donate 25 mountain bicycles to the schools, so that the students that walk the longest distances can learn without making such effort. The coronavirus pandemic has brought upon us extreme economic and social conditions to the vulnerable elderly, whom are at risk of getting sick. Education is the key to opening the door to a better future.